Estefano Dueñas, amigo, el Rat, mi brother. ¿Cómo te va? Bienvenido a Guitarreando. Gracias por invitarme. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esta? Esta es una PRS, pero no la versión super cara, sino una versión quizás un poco más económica, pero la verdad es que me deja muy contento. Ajá. Porque aparte que tiene, obviamente es humbucker, ¿verdad? Tiene como un sistema para dejar como un single coil. Como que esta comunicación humano-instrumento de que dejas que nomás fluya, ¿no? Claro, porque a ver, antes que esta, yo utilizaba una Les Paul, una Gibson, uh-huh. Y esa tú sabes que es un poco más gorda, claro. Es diferente, no es el mismo sonido. Uh-huh. Y como tú dices, o sea, ahí un poco con los pedales, ir adaptando, moneando, calibrando, escuchando, empiezo a sacar como conviviendo con el instrumento. Exacto. A ver, de pedales, utilizo esto acá, que es básico para mí, es un Super Chorus de voz, tengo el Digital Delay 2, el toda la vida. Ajá. De ahí tengo, este es mi arma secreta, que es el Swollen Pickle de Way Huge. Es un fuzz. Okay. Es un fuzz, es gordote, me encanta. Se lo utilizo para las canciones un poco más pesadas. Ajá. Y luego ahí tengo este Distortron, que es una distorsión que no es tan fuerte como la acá, es como una distorsión, porque este es como un poco más sucio, este es un poco más limpio, y la puedo acomodar como para que suene overdrive, cuando quiero que suene como para overdrive, o cuando quiero que suene tuco tuco, también la puedo hacer para bacán. ¿Tus guitarristas favoritos? ¡Buah! A ver, dame el top 3. ¿Top 3? Es que sabes que es muy ingrato para la música, no un top 3.